Era un pueblo lleno de vida, de felicidad. Las idas a la piscina Tivolí. Todos esos momentos inolvidables que nunca, nunca volveré a repetir. Pero en la mente mía aún están. Allá no se veía mucho egoísmo por nada. Todo el mundo era desprendido. Era el sitio más lindo del mundo. Era el pueblo más acogedor, seguro, rico. Siempre había algo para hacer. La gente era muy cálida. El clima delicioso, que es lo que más extraño. Encontraba siempre alegría, la gente era solidaria, con sus casitas pintorescas. Era un supervividero. Se perdió el dicharachero, el señor que lo hacía reír a uno, que le echaba cuentos. Era fiesta, era alegría, era bondad. Progreso, los olores ya no están, el olor a mangoviche, los sonidos de las tacadas de billar, de los cafés. Quisiera estar en el campestre jugando ping-pong, metido en la piscina. Tenemos un mapa cerebral, es algo increíble. Podemos cruzar la carrera 18 desde del campestre hasta la salida para Guayabal, podemos bajar por la calle 11, podemos transitar cerebralmente y con una precisión casi, casi mágica, podemos decir en dónde quedaba la casa de los Quintero, la casa de los Montealegre, la casa de los García, la casa de los Lozada, la casa de cualquier otra familia. Es algo increíble. Lo doloroso es que una vez terminada nuestra existencia, nuestro paso por este planeta, ¿quién va a contar eso? En el Nevado del Ruiz, en 1984, empezaron signos, los podríamos llamar síntomas, de que el volcán empezaba como a moverse, como a despertarse. Teníamos un infinito temor por una presa natural que había formado el cañón del río Lagunilla, llamada el Sirpe. Los montañistas que visitaban el cráter, pues veían que el cráter estaba cambiando y que había nuevos sitios por donde salía vapor, gases, que a veces la nieve se veía teñida de amarillo. La presa se aumentaba de una forma escalofriante semana por semana. Si las lluvias aumentaban, subía. Sentían temblores o que sentían rugidos o sentían bramidos. Eran 300.000 metros cúbicos de agua que estaban ya represados. Imagínense la destrucción tan terrible. El Sirpe para todo el mundo era algo grande y algo que pudiera habernos matado si el Sirpe le pasaba algo. Pero lo que se estaba hablando era algo muchísimo más grande que lo del Sirpe. Porque el Sirpe comparado con lo que hace un volcán, pues es algo muy pequeño. Muchas decenas de miles de metros cúbicos. Se habla de picos de caudal de varios miles de metros cúbicos por segundo. Creo que fue abril de 1985 que hubo un seminario en la Universidad Nacional de Manizales donde se discutía y se hablaba de que había que hacer un monitoreo,
de que se estaba contactando a diferentes organizaciones para ver cómo se hacía el monitoreo y que, digamos, eso fue lo que después resultó en que el Servicio Sismológico Suizo mandara unos sismógrafos. Hubo una erupción pequeñita en septiembre de 1985. Esa erupción, la ceniza cayó en Manizales y hubo mucha conmoción en Manizales, y digamos como que fue la primera vez que a nivel nacional se habló del Nevado del Ruiz. Pero desconocíamos por completo y en absoluto el último informe de Ingiominas, que fue en septiembre de 1985, y lo dedicase con exactitud, prevían las avalanchas de lodo y la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Colombia sabía, los congresistas sabían, esa ponencia fue de septiembre. El grave pecado del gobierno y el Estado colombiano y de la presidencia de Belisario Betancur fue precisamente haber omitido la realidad, la inminente amenaza de erupción del cráter Arenas del volcán Nevado del Ruiz. Totalmente ignorantes de lo que podría suceder frente a la erupción del volcán. Obviamente el Estado no hizo lo suficiente. Las tragedias naturales no se pueden evitar, ¿sí? Pero sí se hubiera podido evacuar. Del mapa de amenaza tampoco hubo mucho tiempo de hacer la divulgación. De septiembre a noviembre, pues digamos en 2 meses, yo me acuerdo que se hacían charlas, tanto en el Tolima como en Caldas se discutía. A veces cuando se veía columnas o ceniza, pues la gente hablaba de eso, pero después el volcán se quedaba calladito otros días y entonces todo el mundo decía, no, pero qué fregadera, eso no pasa nada. Entonces nos citan a la comunidad, inclusive perifonean, hay que ir a mirar para estar en alerta, a ver qué vamos a hacer, porque esto está poniendo... Muy poquita gente fue. Nosotros algunos fuimos, pero la gente no se concientizó. Y eso cuando se viene, eso se viene, hermano. Yo estuve en algunas reuniones y en algunas charlas de estas que se da, tratando de explicar lo que en ese momento se llamaba mapa de riesgo. Para la gente, hablarles en el oriente del volcán, digamos en el Tolima, del Nevado del Ruiz, era como, ese volcán es de Manizales, ese volcán nada tiene que ver con nosotros, está lejísimos. Digamos como que el caso más sencillo, entre comillas, son los flujos de lodo de un volcán, porque se demoran un rato mientras salen hasta que llegan a un sitio. Por ejemplo, Armero, que se demoró 2 horas. Pues indiscutiblemente 2 horas hubiera sido muchísimo tiempo para haber tomado medidas y de que la gente saliera. Todo se hubiera perdido, como ocurrió, pero la vida de las personas se hubiera salvado, ¿no es cierto? Pero eso era lo que no había en ese momento. Entonces, la mayoría de la gente, incluyendo autoridades, no pensaba que eso fuera posible, y menos que eso fuera posible tan pronto. De noviembre, en la tarde hubo otra vez una erupción pequeña y hubo un reporte de un carro que intentó pasar de Murillo hacia Manizales y ya no pudo pasar porque había ocurrido también un flujo de lodos que en el río Sufrado lo había interrumpido. Eso fue como a las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, y a las 9 de la noche empezó la erupción, digamos, más grande de ese día. El alcalde reunió el consejo urgentemente. Llamamos al gobernador, que se llamaba Alzate García.
nos tiró el teléfono y nos dijo que eso era una cuestión política jaramillista, que eso no iba a suceder nada, que él tenía mucha audiencia porque se iba a un juego de bolos, ya con Campestre de Ibagué, y nos dejó morir. Nuestro alcalde, en un acto heroico, sacrificó su vida tratando de salvarnos de una supuesta inundación. El primer recuerdo que viene a mi memoria del 13 de noviembre del 85 es la ceniza que estaba cayendo ese día. Solo estábamos en la sala mi papá y yo. Recibimos una llamada de una prima que vivía en Manizales y que tenía un amigo que trabajaba en el vulcanológico y le había informado que la lava que estaba cayendo del Nevado del Ruiz se dirigía hacia Armero y que le informara a su familia. Mi papá se rehusaba a salir y a creer en esta información porque hasta el último momento en la emisora del pueblo estaban diciendo que no saliéramos de nuestras casas y duramos como una hora para salir de la casa. Mi mamá decidió salir sola con nosotras dos, con mi hermana y conmigo, momento en el cual mi papá entonces decide seguirle la cuerda a mi mamá. Cuando llegué a Armero, tipo 2 de la tarde ya había... La gente estaba inquieta que porque estaba cayendo ceniza y se anunciaba que iba a haber alguna vaina, porque ya a las 8 de la noche ya comenzaron a llegar noticias de que venía una vaina grande. A las 9 de la noche ya habían techos caídos del peso de la arena. Y más sin embargo la gente, pues los unos corrían, los otros no, esperando, no creían. Pueden imaginar ustedes 2 horas carcomiendo ese flujo desde arriba, raspó lateralmente el cañón de Lagunilla, que quedó desértico en sus paredes laterales, de una forma descomunal. Para mí, se presentaron todo tipo de muertes. Fueron mutilados, aprisionados, asfixiados, quemados, porque el lodo era candente, era lava candente. Mi mamá vino a tocarnos la puerta y nos dijo, están diciendo que va a haber una inundación. Entonces miren a ver si se suben a los techos. Entonces yo fui, saqué los 2 niños y a mi abuelita y nos paramos ahí en la puerta. Yo tenía a mis 2 niños al pie de mí, paraditos al pie de mí. Le dije a mi abuela, abuela, mire, están bajando los toldos de la plaza. Nosotros vivíamos en una esquina. Mire cómo bajan, pero bajan encima como de barro, abuela. Me acosté a dormir con mi familia, éramos 4. Mi hermana, que tenía 2 años y medio, mi mamá y mi papá. De pronto es que suena el teléfono de mi casa, mi mamá contesta y es mi abuelita. Y le dice, mija, están diciendo que tenemos que movernos para el estadio, porque se va a desbordar el río. Mi mamá asustada me levanta, me dice, Sandra, aliste una maleta, cepillos de dientes para la niña, pañales para la niña, y yo ya vengo por ustedes, alístense. Esa fue la última vez que vi a mi mamá. Yo simplemente vi que se alejó y me quedé mirándola y no sabía que iba a ser la última vez que la iba a ver en mi vida. Llegué a la casa y encontré todo el barrio alrededor del camión. Que nos vamos, pero mi carro no tenía tapa a un lado y se mojó el motor y no quiso prender. Fue tanto el desespero de la gente que ese carro tenía el freno de seguridad metida y lo cabrestearon como 20 metros así rastrillado. No prendía, que iba a prender con el freno dentro. De pronto, por vainas de Dios, le di a start y pum, prendió. Mi mamá me montó la silla de ruedas y me echó la camioneta. Los últimos instantes fueron dramáticos, pues lo primero que se explotó
fue la subestación eléctrica que quedaba al borde de la boca del cañón de Lagunilla. Automáticamente esto quedó en tinieblas y esto desconcertó a la gente. Se fue la luz y empezamos a escuchar un ruido como si vinieran 1000 aviones encima. Y mi papá ya se asustó. En la penumbra total, porque esa noche increíblemente no había una estrella en el cielo. Estaba lloviznando, estaba gris. Y él me dice, Sandra, corra. Se me viene ese monstruo encima. Pero cuando a mí me preguntó la camioneta, ya no había luz. Y yo vi a la gente que gritaba, porque el campo fue mucha la gente que mató. Los carros salían despavoridos. Yo vi una luz en la esquina del mercadito, una lámpara Petromás o algo que alumbraba allá, y hacia allá me dirigí y me agarró la avalancha en la esquina de mi casa. Me dio 3 vueltas, donde me di la cuarta, no estaría contando esta historia frente a ustedes. Bajamos 3 cuadras hasta el estadio. Ahí nos pegó la primera rinconada y nos subió a un andén. Yo iba a recoger a mi hermana y no pude. Nos volamos de ahí, recostaba las casas tumbando palos, salimos a la otra calle que daba Bomberos. Ahí vino una avalancha y nos cogió por detrás y nos encaramó en el andén de Bomberos. Ahí nos cayó un transformador grandísimo de dos postes y nos dobló el carro enfrente de las llantas. Pues ahí más fue la primer matazón que hizo. Y luego paró el carro quedó parado. Yo sentaba, yo miraba hacia el suelo cómo bajaba gente, cómo bajaba todo. Luego arrancamos envueltos en un mango y una casa de vidrio donde vendían vidrios. Cogimos ahí para abajo, caminaba un pedazo, paraba, un pedazo y paraba. Hasta que llegamos a la calle 12, al parque, y nos bajó. En el parque venía una bombada muy grande de arriba de Protecho, donde habíamos salido, y no nos recibió. Entonces comenzó a hacer caracoles, caracoles, y nos devolvió y nos dejó en el barrio Santander. Allá fuimos a quedar la noche. Alcanzamos a recorrer solamente media cuadra y ya sentimos el estruendo, pues como si la tierra hubiera temblado, y empezamos a rodar en el carro. Rodamos unos 10 o 15 minutos. Recuerdo cómo se caían los postes. Quedamos en lo que era el segundo piso de una casa. Mi papá quedó muerto encima mío. El motor del carro quedó encima de mis piernas. Quedé colgado en unas cuerdas. Cuando me di cuenta, incluso fui a agarrar con la mano derecha y ya no se me movía, pues el brazo estaba totalmente desprendido. Las cuerdas me cogieron y me azotaron. La una casi me quita la cabeza. La otra casi me quita la pierna derecha. Parte de la pared donde estábamos nosotros parados se cayó cuando ya desperté, ya iba en el lodo. Eso sentíamos nosotros que se nos consumía, volvía y nos sacaba. Teníamos tiempo de hablar tantico y consumirnos. Cuando yo les quitaba, abrazados ellos dos a mí, sí. Ellos se quitaban el lodo y todo. Así estuvimos como unas 4 veces. La niña se me zafa. Yo la cogí de un bracito, pero se me zafó. Vi cuando mi papá también la trató de coger y también se le zafó. Y empieza un remolino de escombros, golpes. Yo no entendía ni siquiera qué era lo que me pasaba. Solo sentía que me estaba ahogando, mientras que me trituraba. Era una cosa como estar en una mezcladora de cemento, más o menos gigante. Y en momentos, eso mismo te sacaba, y en ese momento yo tomaba aire y volvía otra vez hacia abajo. Creo que salí 2 o 3 veces. En la tercera vez ya parece que quedé quieta o se estabilizó todo, pero yo quedé enterrada. Y quedé en posición fetal, de medio lado enterrada. Y yo dije, no, aquí ya me fui. No sé cuánto tiempo habrá pasado, ya me levanto y me doy cuenta que no puedo hablar, casi no puedo hablar porque tenía el maxilar inferior roto, entonces no podía gritar, no podía, sentía el sabor a sangre en mi boca todo el tiempo. Perdí 3 litros y medio de sangre, no me podía ni mover, me salvó una amalgama de barro, como en la vida principal de la arteria humeral. Pero qué maravilla, ¿no? Me salvó el barro, pero dentro del barro venía la bacteria de la gangrena gaseosa. ¿Qué preferías tú, una muerte por anemia o una muerte por gangrena? Cualquiera de las dos era letal.
Creo que estuve inconsciente un gran rato porque empecé a comer lodo. El lodo me cubrió. Cuando mi mamá sintió que yo me estaba ahogando, no sé cuál pudo haber sido el esfuerzo tan grande que hizo esta mujer para sacarme. Se partió la clavícula y con la clavícula partida logró sacarme todo el lodo de la boca. Cuando desperté ya estaba como en un alto, pero ya no tenía a mis niños al pie. Se oía la gente gritar y lamentar. Yo vine a reaccionar como iban a ser como las 2 de la mañana. Más abajo se escuchaba la voz de uno de mis hijos. La gente le decía: Juan Carlos, su mami está bien, su mami lo está escuchando. La noche más espantosa y trágica de mi vida ha sido eso. Los dolores más espantosos, la intranquilidad, la desazón, la angustia, la preocupación, comienza uno a recorrer, a tratar de entender qué fue lo que pasó. Amaneció, cuando de pronto ya viene de día una avioneta, deja de fumigación, dio dos vueltas y volvió y cogió, ya dije yo, pero ¿esto qué es? Todos nos enteramos, pues básicamente la mayoría de armeritas y colombianos, cuando el piloto Fernando Rivera anuncia que Armero ha sido borrado del mapa, del planeta. Personalmente, pues no lo creo. Solamente en la mañana empecé yo a vislumbrar lo que realmente había pasado. Cuando no podemos entrar a Armero, cuando vemos una cantidad de lodo que nos impide entrar, los ruidos de los helicópteros, de las ambulancias, cuando comenzamos a ver los heridos que comienzan a salir. A las 10 de la mañana llegamos casi a 30 metros de la orilla. Había un poco de gente, pero nos miraban y no nos ayudaban, nadie ayudaba a nadie. Veo desde ahí Armero realmente la dimensión del lodo. Comienza pues otro drama, otro viacrucis, que es la búsqueda de nuestros familiares. A eso de las 10 de la mañana, o sea, cuando ya hubo luz, pues o 9 de la mañana, llegaron los socorristas. El primer socorrista le pidió a mi mamá plata para rescatarnos y mi mamá le dijo que sí, que si todavía quedaba carro, en el baúl debía haber 200,000 pesos y todas sus joyas, que podía sacarlas de ahí y que por favor me rescatara a mí. El tipo sacó las joyas, sacó la plata y no me rescató. Yo estaba así dormida y de pronto ya me levanto y empiezo a ver que la gente ya se estaba levantando, como parándose, gente en árboles y todo. Entonces ya veo la dimensión y yo, ¿pero qué pasó? Mi cabeza empieza, no sé si a enloquecer o a bloquearse de tal manera para no volverse uno loco o perder la razón. Entonces llegan hasta allá muchachos a ayudarme a salir.
Yo salgo desnuda, toda la ropa, no sé por qué, pero la naturaleza le quitaba a uno todo, salíamos todos sin ropa y empieza la travesía de poder llegar a algo verde. Es como estar en medio de un mar y ver al final, muy lejos, la playa. Nuestra playa era las montañas. A las 11 del día logramos dar piso firme. Saqué el uno, saqué el otro. Lo que vimos en el camino fue terrible. Unos señores me pusieron una cosita en la cabeza y yo dije, ay, tan lindo, seguro, pues para consentirme. Resulta que llevaba toda esta oreja derecha totalmente aquí colgando. Entonces ellos me la pegaron. Los alaridos de los moribundos, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Eso era terrible, los lamentos. Era algo espantoso. Y uno sufriendo bien. Y aparte de la situación personal, individual, dolorosa por la destrucción física, había el drama humano que ya lo encerraba uno con ese estigma de dolor. Llegó un siguiente socorrista que me vio, dijo, es imposible el rescate, ella ya no debe tener piernas porque el motor le quedó encima, es imposible sacarla. Cerca a Maracaibo encuentro yo cerca de 30 cadáveres y comienzo como a buscar en la edad de mi padre. Llega un momento, voy como en el cadáver, no sé, 8 o 10 y todos los cadáveres, las caras se me reflejan, o sea, pues como si fuera mi padre. Me acuesto en un andén y me quedé ahí a morir. Estoy así y llega una amiga que yo la reconozco porque ella venía vestida, no le había sucedido nada. Y entonces yo le dije, es Layer. Y entonces me dijo, ¿quién es usted? Yo le dije, yo soy Sandra Pérez. ¿Sandra Pérez? Yo tenía, mis ojos eran rojos, o sea, era un monstruo. Entonces le dije, sí, Sandra Pérez, la de la tuna. Entonces ella iba con un novio, un amigo que era socorrista. Ellos fueron los que me salvaron la vida. Llegaron los helicópteros. Nosotros le gritamos, agua, bótenos agua, 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 que no hay agua. Transcurrí hasta las 4 de la tarde cuando en algún momento volvió este socorrista y lo intentó y logró sacarme. Al pie de mí, yo estiré la mano y encontré un cuerpo caliente todavía con una ruana. Era mi abuelita que estaba conmigo ahí al pie. Pero ella no me contestó, estaba muerta. Entonces yo logré quitarle la ruana y hacía señas hacia arriba para que el helicóptero me viera. El helicóptero alcanzó a verme. El primero que apareció fue Elisario Betancourt, supuestamente llorando por la pérdida de sus armeritas. ¡Qué farsante! A mí me subieron en un colchón hasta que al final dijo, no, echemos a Jorge. Porque ahora está muy grave, está delicado, verdaderamente lo estaba. Me subieron, parece que en el cuarto o quinto vuelo. Y mi papá estaba tirado encima de una teja. Quise ir a despedirme y no pude. Simplemente me dijeron, pues no se puede acercar y nos vamos. Mi mamá quedó enterrada ahí, mi papá en una teja y a mí me montaron en un helicóptero. Llegué a Lérida y cuando llegué allí, supe que algo estaba pasando conmigo, que algo grave estaba pasando conmigo porque no podía caminar. Vi que lo único que tenía era una mancha roja en mi pierna y pepas blancas. Las pepas blancas era gangrena que tenía. Cuando llegamos acá a Bogotá, le pidieron a mi mamá la autorización para poder amputar. Y mi mamá sabiamente no dio la autorización para que me amputaran la pierna y lograron rasparme hasta que llegó al hueso. Y estuve hospitalizada alrededor de 3 meses. Duré un año en silla de ruedas. Gracias a Dios, pues logré volver a caminar. Mi pierna se recuperó en un 80%. Me entra la cirugía y cuando me están poniendo la anestesia, me dice el doctor, Sandra Patricia, te tengo una buena y una mala noticia. La buena es que tu papito apareció. La mala es que tu mamá y tu hermana no han aparecido. En total estábamos buscando a 13 personas, de las cuales aparecieron solo 2, 3 con mi papá.
cuando desperté ya iba en un helicóptero para Bogotá, al Hospital Kennedy. Mi estómago estaba inflamado de todo el lodo que había comido y decían que yo estaba embarazada. Yo les decía que no. Di con enfermeras, guache y patanes que no tenían consideración de lo que estábamos viviendo. Me bajaron a la sala de parto, me hicieron un legrado que no necesitaban hacerme. Yo viendo al fondo allá el arrumo de brazos y de piernas mutilados. ¿Sabes cuántos mutilados después de la avalancha? 1675 almeritas mutilados sin brazos y sin piernas. Dios es muy grande conmigo. Al fin llegué aquí a Ibagué, tipo 5:30 de la tarde. Tenía un temor al despertarme de la operación que se me hubiese amputado el brazo derecho. Cuando llegó la mamá de mis hijos, la señora Juana, le pregunté a ella, Juana, ¿será que muevo los dedos? Empezó eso. ¿Será que tengo brazo? Pero si ahí lo tiene, yo le veo el brazo. Feliz final de semejante colapso tan terrible que el que nos rompe la vida, nos rompe el corazón, nos rompe las entrañas y acaba con todo lo nuestro. Pero bueno, ya estamos vivos, no perdí el brazo ni la pierna. Hicimos lo inhumano, buscando a mi mamá y a mi hermana, avisos, televisión, por todos los lados, por todos los medios, hasta que ya pasados 2 o 3 años, tal vez 4, mi papá me dijo un día, ya no vamos a buscar más, ya tenemos que asumirlo. Fue muy duro, fue volver a empezar, sentir que toda mi vida se desacomodaba. Pasan los años, las ayudas son muy pocas. Mi familia estaba conformada por mi señora, un hijo de 12 años, mi mamá y una hermana que vivíamos en los medios. Al segundo día de haber nacido la tragedia, yo ya arranqué. Llegué a Armero, llegué y comencé a ubicarme, a buscarlos, a darle por aquí y por allí, no. Duré más de 3 meses. Y no, yo no encontré nada, no, yo lo busqué y a lo último ya boté la toalla, ya no lo encuentro ni nada. Inclusive yo cargaba una bolsa de la Cruz Roja, esa que daban de echar muerto, ese era mi morral. Yo no dejaba eso. Y yo dele para mí, entonces donde lo encuentro, los mochiles me los llevo para el pueblo, pero yo allá llego con él. Nunca no sé nada. Encontré con amigos. Y a muchos les sirvió que yo hubiera estado en esa locura porque yo contaba a mi hijo, entonces ponía un tarro de guado y le ponía un chile, una mecha, alguna vaina para decirle a la familia, ¿verdad? Que su familia está en sus partes. Uy, yo encontré harta gente, pero lo que yo tenía que buscar nunca. Ha sido verdaderamente lamentable. Primero, el desdén con como fuimos tratados por parte del Estado, como ciudadanos de tercera. El desaforado apetito de robarse toda esa generosidad que el mundo volcó sobre nuestro drama. Se gastaron la plata en cuestiones que verdaderamente no le fueron de utilidad. Cuando las casas se le asignaban a personas que tuvieran familia, nosotros los solos nos iban a dar una casa para 3. Yo renuncié a eso, no quise, nunca acepté eso. Nombraron alcalde militar. Con alcalde militar no hubo una sola posibilidad de que ningún hermanito tuviera acceso al control, a la disposición, a la distribución, a la selección, a la adjudicación de toda esa cantidad de dinero que el mundo en su generosidad plasmó hacia nosotros. No hubo, es más, no teníamos ni siquiera la posibilidad de entrar a la oficina de Resurgir. Nosotros nos atendieron fue las ayudas internacionales. Todo el mundo era robar, a joder.
llegaban todas las ayudas de ropa, eso, la ropa buena se desaparecía. Había gente que mandaba platica en la ropa, $1, ¿no? ¿Qué? Ellos primero le hacían la raqueta de eso. La ropa buena salía por otro lado. Nombran a Pedro Gómez Barrera, un empresario constructor y urbanista de fama nacional e internacional, que estaba arruinado. Qué papayazo tan grande, le llegó la plata de Armero. El Estado no acepta que Armero se convierta en Campo Santo y lo nombra Parque Nacional de la Esperanza, con el decreto 3853, que jamás fue cumplido ni ejecutado. No hubo un solo armerita que tuviera que ver, ni que pudiera ni siquiera opinar frente a las decisiones que tomaron con nuestros dineros, con los apoyos. Nos dejaron fue migajas, nos dejaron algo terrible, que fue la desatención mental. Hay de aquellos que piensan que el ayer es fácil de reconstruir. La avalancha se llevó mis sueños, mis alegrías, mis recuerdos. Se llevó parte de mi ser, parte de mi alma. Se nos llevó todo nuestro pasado, todo nuestro presente y todo nuestro futuro. Se llevó mi familia. Pues para mí no quedó nada. La avalancha se llevó un hasta siempre. La avalancha se llevó un pudo ser. No podemos dejar que la avalancha se lleve más cosas. Y lo más tenaz es la avalancha, pero del olvido. El olvido de un Estado, ¿sí?, que no ha estado presente durante solo ahora para los 30 años. Fue un giro de 180 grados y realmente esa noche se acabaron muchas ilusiones, se acabaron muchos sueños, se acabó la familia. Nadie sabe el dolor que llevamos adentro. Armero es una ciudad invisible. No hay necesidad ni siquiera de devolverse uno en el tiempo. Está presente aún, todos los días está presente de alguna manera. Al que Armero quedan en ruinas y comentarios nomás. Eso después de Armero, eso se fue abajo todo. No es fácil. No es fácil. Yo creo que ha sido un reto inconmensurable en mi caso personal. Haber sido capaz de no tratar de recuperar ni el estatus social, ni el estatus político, ni el estatus económico. Pues sería absurdo seguir peleando contra un destino. No quedó nada. Prácticamente estoy solo con Dios. Yo veo la tragedia de Armero en mí como algo positivo. O sea, pasó esa tragedia. ¿Qué hacemos con eso? Pues más bien comenzar a vivir positivamente. ¿Pero qué pasó con la vida mental, la vida emocional, la vida cerebral, la vida familiar? Perdí mi patrimonio económico, perdí mi pueblo, perdí mi familia, perdí mis primos, perdí mi hermano Raúl, arquitecto virtuoso del violín, del acordeón, del piano, de la guitarra, músico increíblemente, actor de teatro, pero eso es irrecuperable. Decía Borges, por ejemplo, solo una cosa no hay, es el olvido. Uno no ha olvidado su pueblo. Y comienza
otra avalancha profesional, intelectual, de poder, o sea, como investigar y darle, sobre todo a las nuevas generaciones, un pedazo, o sea, pues, de esa historia. Todo el mundo es de un lugar, y no es mi caso, como dice Drexler. No tengo un sitio de verdad en el que yo sienta un arraigo como el que siente todo el mundo respecto de su pueblo natal. Yo no tengo pueblo natal. La tragedia duró 10 minutos, pero lo que se vino después de eso, pues no ha terminado, o por lo menos para muchos no ha terminado. La tragedia continúa, claro. Yo no puedo decir que la estoy usando, porque es un sufrimiento todos los días. Todo lo que se ha vivido en el tiempo hasta ahora. El día mío depende más de Dios que de otras cosas. Un día me va bien, otro día me va muy mal. Un día me dan, otro día me rechazo. Un día me dicen sí, otro día me dicen no, hoy no hay. Pues no es que yo vea ambición para la plata, pero a mí me ayudaría mucho que me dieran alguna ayuda económica. Por favor, necesito que me colaboren con una silla de ruedas con motor. Dios os pagará. Al famoso reloj, que fue la expectativa, todo el mundo que van a poner un reloj con una torre muy alta, y resulta que no hicieron sino la torre, se desapareció el reloj, no quedó sino el muro ahí. El monumento al desidio, al descuido, el despilfarro, la mala fe de quienes en ese momento gobernaban eso. Hay muy metido don Pedro Gómez y las primeras autoridades. Sí, los políticos de turno hicieron todo eso, acabaron con eso. No se hizo nada, ahí está eso cayendo. La ley 1632 de 2013, en la cual se rinde honores, Armero, pues, honores, o sea, que honores necesitamos son acciones realmente concretas que beneficien a la comunidad. Ya la mayoría se mamaron de esperar, se murieron. No quiere, hay gente que no quiere saber de eso nada. Quieren saber nada. Esperemos que se los considere como lo que somos, víctimas.
por omisión del Estado, porque el Estado es responsable por acción o por omisión. En este caso nuestro fue por omisión porque ocultaron la verdad. Ahora, falta ver el avalúo con qué van a pagar, qué avalúo van a dar. Porque yo tenía una casa grandísima, bonita, protecho, dos pisos. Y esa casa valía 60 mil pesos. A esa parte, y eso no lo han dicho. No van a manejar eso. Tienen que ahora sí darle cumplimiento al decreto 3853 y convertir a Armero no en un lugar de recolección de basuras, ni de detritus, ni pastajes de ganados extraños, ni siembras de arroz de los vecinos, ni avasallamiento a nuestro pasado, a nuestras tumbas. Pero son programas y programas y proyectos, pero de ahí no salen. No salen de ahí. ¿Por qué el gobierno a estas horas, después de pasar más de 25 años, viene a tratar, si nos dijeron que eso no iba a ser reconocido como Campo Santo, por qué viene a aparecer ahorita a comprar esos terrenos? Esta ley no contempla el caso de los niños perdidos de Armero. ¿Dónde estamos los armeritas? 29, 30 años llevan padres y madres buscando a sus hijos, sabiendo que su hijo salió vivo. Ahí me dijeron que los niños de Ibagué los habían trasladado para los albergues de Bogotá. Con muletas y todo salí a buscarlo, hogar por hogar, donde me decían que habían niños. Pero resulta que los padres y las madres han salido de una avalancha, de una tragedia, sin una pierna, sin un brazo, heridos, y duran uno o dos meses, ¿sí?, recluidos en una clínica, y cuando salen a buscar a su hijo, les dicen, claro, su hijo lo vimos en tal albergue. Yo nunca he perdido la esperanza de encontrarlos, y el sueño mío más grande es reencontrarme con ellos, así ya sean unos jóvenes, así tengan otra familia, no me interesa, sino volverlos a ver antes de partir de este mundo. Otros llegan a sedes del ICBF y es cuando se dan las adopciones express. Madres y padres mandan cartas al ICBF que jamás les responden. En un listado llegué a encontrar a Juan Carlos Lerma Quesada. Cuando fui a averiguar por él, ya había desaparecido del listado. Pregunté por qué. Que no, porque ya habían encontrado familiares. Le dije, pero ¿cómo se le ocurre a ustedes decir que encontraron familiares si es mi hijo? Y así llevan toda la vida buscando, porque cuando alguien pierde un hijo, ¿sí?, y sabe además que salió vivo, va a luchar hasta reencontrarlo. Acá tiene mucho que ver muchísima gente, tanto el ICBF, como los medios de comunicación que hacen este llamado, como los colombianos, como extranjeros que llegan, incluso que están esperando para adoptar niños, y le dan entonces un niño de Armero de manera rapidísima sin comprobar que su padre o madre estuvieran vivos. Esto no es garantía que los niños estén bien. Dejemos de decir mentiras que por el hecho de que el niño lo hayan adoptado en el extranjero, entonces es profesional o es tal. También mucha hubo trata de niños, de blancas, de lo que sea. Pero que los que estén con mis hijos les estén dando todo ese amor que no he podido yo darles. Entonces, ¿de qué manera digna el Estado puede realmente participar? Sí, pero participar realmente con proyectos serios que generen desarrollo social y económico en una comunidad también ansiosa y que ha estado esperando durante 30 años que realmente se lleven a cabo proyectos serios, que no se lleven a cabo paños de aguas tibias. La pérdida irreparable de este recinto
donde nos criamos, donde fue nuestro patio de juegos, donde aprendimos a respetar a nuestros padres, donde aprendimos a respetar a la patria, a amarla. Y encontrarlo de esta manera, así de vacío, escombros, ruinas. Y cada vez que yo vengo, verdaderamente se me conmociona el alma. Me conmociona el alma porque es que fuera una sola persona la que uno recuerda, pero son 30.000 humildes y sencillos y hermanos nuestros que murieron sepultados, que hoy están aquí debajo de lodo y escombros, bajo toda esta inmensa soledad, desidia y terror. Los habitantes de Armero llevan en su alma un vacío irreemplazable, porque la tragedia tiene dos caracteres, uno colectivo y uno individual. Para mí el 13 de noviembre es recordar, no porque uno recuerda todos los días, es como algo especial de venir yo aquí y poder compartir con mi familia, con lo que yo perdí. Mi alma fue quebrantada. Se perdió un pedazo de ella. Ese pedazo de ella se perdió cuando vino la avalancha y arrastró con todo y se llevó lo que yo más quería. Ese día supe que era el verdadero dolor. Y venir acá es como venir a sentir la compañía de ellos, saber que ellos no están aquí, en este pedazo de lodo no están. Pero las cruces representan a mis seres queridos. Frente a este macabro escenario, que fue ayer nuestra patria chica, donde bajo miles de toneladas de escombros y el oro yacen 25.000 hermanos nuestros, humildes, sencillos, habitantes de Armero, por el gravísimo error del Estado y su presidente Belisario Betancourt. Hoy vengo a tratar de rendirle un sincero homenaje a todos los hijos de Armero, sin excepción alguna, a los vivos y a los muertos, cualquiera que sea su condición social, económica, política, pensamiento religioso, sexo, raza, edad. Las heridas del cuerpo se sanaron rápidamente, pero las del alma jamás se sanarán.